Mga chilling na dito ako ngayon sa taas para ilatag yung layout doon sa baba para makita ko actually kung ano yung teka para anong kalukuhan to. Ciao a tutti, welcome back to my vlog. My video for today is about this project that we are preparing. It's called Año Claretiano or the Claretian Year. This project is a project of the Prefecture of Spirituality, and a team was formed to prepare all the materials, and I was tasked to do the layout of this thing and also to collaborate in the artistic and the publication of this form. So it was in October when we were gathered together in Los Negrales in the Center for Renovation, the Ford Center for Renovation. The team of the CESC, the Spirituality Center of the Congregation, as well as the team in charge of the Ford, and I. And Vicente wasn't able to come because he has something else to do at that time. And then Father Gonzalo. We were there and then we did all this brainstorming and then completing all the materials. And it's up to me later on to continue and then to put in the InDesign the layout of the Claretian year. It's quite tough and there are a lot of things to do and it takes a lot of time to put on the materials, photos, to choose the photos and everything. But anyway, the video that you're going to see are some of the parts of the way we did it. The outline. Diversi colori. Colori. And finally it was time to fly to Spain. Mass together. Yo creo que resumiría en tres palabras. Alegría, cansancio y aprendizaje. La alegría ahora del encuentro entre todos, realmente para mí es muy gozoso. El trabajo con Placid fue una hermosa oportunidad para que trabajemos juntos, para aprender juntos mucho de la autobiografía. Hemos tenido que leer y ver qué textos sí, qué textos no, discutir, ver qué cosas son más importantes, no importantes, señalar temas. Ha sido muy enriquecedor. Y luego con Rovira, desde otra perspectiva, ya más desde la pedagogía, cómo aplicarlo. Luego la visita de Luigi, ir a tomar fotografías y ver el entusiasmo que él ponía. Yo estoy acostumbrado cuando voy a los lugares claretianos a explicar, me es un trabajo, ¿no? Cambio con Luigi ha sido visitar y él a correr a tomar fotos y yo disfrutar de verlo corriendo y tomando fotografías sin tener que explicar demasiadas cosas, ¿no? Muchísimo. Entonces, la alegría, el gozo de disfrutar, cansancio, me he sentido agotado. Todo el mes de agosto hemos trabajado a un ritmo realmente sin mañana, tarde y noche. Y luego aquí pues ha sido un ritmo también agotador. Pero aprendizaje, yo creo que he aprendido mucho de la autobiografía del padre Claret y de la historia. Ha sido mi vacación de 2018. Y por eso yo estaba disfrutando desde el primer día que llegué a Barcelona con Ricard, con el provincial, que dejó todos los trabajos de la provincia para estar conmigo e ir a otros lugares donde ha ido. Y luego al pasar a Vic me disfruté también. Y no es solamente disfrutar, sino dar gracias a Dios, no solamente a los hermanos que están ahí, pero americano, a todos los que están en la comunidad, sino estar ahí donde está el Padre Claret.
especialmente aquel momento que yo estaba sacando foto del fundador solo ahí en el santuario, la primera vez que era abierto la urna. Tenía el tiempo, el momento de rezar con el fundador y dándole gracias de ser parte de este trabajo y ahí poder conectar con él. Digo que esta es mi vacación porque es como él, había un montón de cosas de aquel tiempo. Yo también estoy de vacaciones de los medios de comunicaciones de hoy, porque estoy volviendo a la fuente, todas las cosas sobre nuestro fundador. Y me siento que estoy haciendo el noviciado en una semana. Noviciado intensivo. Intensivo, y además saber toda la historia de la congregación madre. Es como decía Caio, es muy enriquecedor para mí. Luigi, o sea, además de tu experiencia personal, que esa es intransferible, o sea, todo lo que has hecho, las fotos, van a renovar mucho. Mucho las cosas. Estamos ya acostumbrados a las fotos de siempre, ¿no? Esto va a enriquecer mucho. Estéticamente le va a dar al año claretiano un nuevo aspecto. Así que... la sí. Y era también una ayuda para nosotros en la secretaría, porque ahora yo he sabido las cosas que faltábamos allí en los archivos, las cosas que tengo que hacer. Time to go back. Siya yung nagsulat ng mga ito, yung part ng history ng so I have to look for those pictures that were not converted to CMYK because it will be a problem later on. En algún momento de la oración de la mañana o de la tarde. Tú dijiste del aeropuerto de Hong Kong. Eso lang yung masasabi ko. Mas maigi pa rin talaga na tubig ang gamit kaysa sa tissue. Ay, ewan. But anyway, so this is it. So, maganda yung kanilang support. We're now in the Clarician Publications. Okay, good morning. Say hi to my vlog. Biglang ganun. Ito po yung mga say hi to my vlog. Siya po yung taga-pina ng butter cookies. Pasalubong mo. Hi!
hacerlo ya. Ya, pero yo voy a repasar nada más lo de las comillas y se acabó ya, ¿eh? ¿Cómo que solo de las comillas? Nada más, no miro nada más. Comillas. Mira, la Merced. Veri. Trae el papel de esos que está ahí, considerables. Este muchacho. So guys, finally I already got the box containing the sample of the Claretian year, the Año Claretiano. And parang ayokong buksan kasi, oh my God, I still remember the hardship and all the work that I did for this one. Chiquillo! Chiquillo, chiquillo, ¿qué haces? Laging nangugulo dito sa akin. Ito, alam niyo kung anong pangalan niya? Ito si Lambert. Lambert Chino. Chino. Aparelaya, unblock me. Kaya sa pachendo, unboxing. Ay, unboxing? Presentación semioficial del libro que ya está, como ves, impreso y ha quedado muy bien, muy bien, muy manejable. Uy, ¿qué pasó? Se fue la luz. Well, thank you very much again, my dear friends, for watching this video, and don't forget to subscribe to my channel and to also subscribe my Instagram and then Twitter and then Facebook account. So thank you very much. See you again for the next video. Ciao tutti.